Señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señor secretario general iberoamericano, señores observadores e invitados especiales, señoras y señores. Al clausurar hoy esta vigésima segunda cumbre, culminamos un proceso de preparación de varios meses, jalonado por relevantes reuniones ministeriales, foros y encuentros en los que hemos tratado asuntos que interesan y preocupan a nuestros ciudadanos. Quiero agradeceros vuestra comprometida participación en esta tarea. Sin vuestro concurso, nada de ello habría sido posible. En este día y medio en Cádiz, hemos tenido oportunidad de conversar en detalle sobre asuntos de carácter económico con el objetivo fundamental de mejorar el bienestar de nuestras sociedades. Como nuestros diputados constituyentes hace 200 años, hemos podido intercambiar experiencias y compartir soluciones basadas en lo aprendido de nuestras respectivas situaciones. La cooperación y la confianza entre todos nosotros ha salido así, una vez más, fortalecida. Que los jefes de Estado y de Gobierno de nuestros países continuemos reuniéndonos y estemos hoy en Cádiz conversando sin cortapisas, en un ambiente de intensa cercanía, amistad y cordialidad refleja que sin duda cabe que la comunidad iberoamericana es una firme realidad. Debemos mirar con nuevos ojos lo mucho que hemos recorrido y lo mucho también que nos queda todavía por hacer. A Panamá le corresponde ahora dirigirnos en esta responsabilidad. Le entrego hoy este testigo, convencido de que hará un gran trabajo y de que ejercerá la responsabilidad de representar la Secretaría pro tempore con el brío y la imaginación que caracteriza a su pueblo. Quiero, antes de finalizar, agradeceros una vez más vuestra participación en esta cita. A las autoridades y al pueblo gaditano les doy las gracias de nuevo por la cariñosa acogida que nos han dispensado. Nuestra ilusión y nuestro esfuerzo al preparar esta cumbre se han visto recompensados. Termino mis palabras deseando a Panamá el mayor de los éxitos en la organización de la próxima cita. Muchas gracias. Queda clausurada la 22ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Se levanta la sesión.